Hola, hola. Hoy me van a hacer biopsia en la piel para poder dar con qué es lo que tengo y de esta manera poder brindarme un tratamiento que pueda, pues, dicen que no hay cura, pero que sí me pueda a lo mejor alentar o mantener en stop, en alto esta situación. Hasta ahorita se supone que se llama prurigo nodular, prurito nodular, perdón. Sí, se llama prurigo con acento en la U, nodular. Por ahí googleenlo y justo esas imágenes que les vayan a salir, pues es así es como estoy, ¿sí? De aquí para abajo. En el cuello es como diferente a lo que me sale en el resto de la piel, pero sí es muchísima picazón, 24/7, todo el tiempo, lo que causa mucha desesperación. Y aunque me han enviado cremas dermatológicas, no se para esa picazón. La contienen un poquito, pero la verdad es que continúa. Y es en todo el cuerpo, en todo, y a veces al mismo tiempo, ¿sabes? Y por lo mismo de que me rasco con desesperación, pues se abre más la piel y pues bueno, es que no sé aquí si se note, ahorita no se nota, pero se me abre además la piel, son como multipiquetes de moscos irritados, por así decirlo, y puede proceder incluso a que se haga más feo, como que se infecte o así. Él me ha resultado estas situaciones de medicina naturista, polvo de haba le llaman, esa harina de haba, harina de haba. Hay otro que es un talco para sarpullido, es que no sé si salpullido, sarpullido, hay un talco medicamentado y también un agua que es agua de albidur, algo así. Fui a una farmacia naturista y una farmacia muy antigua y bueno, pues ahí los compré y ahora sí que ha sido todo por recomendación de la gente. Mucha gente de redes sociales me han dado sugerencias, también vecinos, amistades, además obviamente de los tratamientos médicos. He visitado actualmente con esta situación dos dermatólogas, la primera no me funcionó nada, y dos médicos familiares, y seguimos en este proceso. Esto se inició a finales de diciembre, en enero, cuando comencé a verme ya muy crónico esta situación. Y pues hasta la fecha, imagínense, estamos en mayo, no hay una cura, no hay hay un diagnóstico, pero no hay un tratamiento que haya logrado ser el adecuado. Y bueno, pues aquí seguimos. Estoy nada más esperando pasar a la consulta para la biopsia. Ahora vamos a llenar esto, que es una carta de consentimiento. Poner estos datos. Ya vamos a pasar aquí al fondo. ¡Ay! ¡Me van a acostar! ¡Sorpresa! Esto no lo sabía. Ok, bueno, pues ya voy a dejar de grabar y hasta aquí. Listo, ya voy saliendo. Ya todo bien. Nos vemos en 10 días. Bueno, pues salí, camino muy lento, pero sí puedo caminar y traigo esto. Mi premio por haberme portado bien. Ahí no dan paletas, pero yo me premio sola.